Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otro día más con todos vosotros. Veréis, el otro día me sucedió algo extraño, algo fuera de lo común, algo que de algún modo me hizo pensar y recapacitar si no estábamos solos en el planeta Tierra. Y os diré por qué. Estaba yo recogiendo mi bandeja en el Ronald McDonald con mis pues, 4 Big Macs, mi Coca-Cola gigante y mis 6 nuggets. Cuando de repente, por detrás, me acercó una persona tosca, una persona de cierta altura, más de lo normal, podrían ser perfectamente 2 metros, podríamos decir. Y yo en principio pensé que me quería robar la comida, que se quería abalanzar encima de mi bandeja, de mi comida, obviamente, y me la quería quitar. Por eso casi empiezo a chillar. Menos mal que me tranquilizó. Me dijo, no quiero tu comida, tranquilo. Y dije, bueno, ven. Lo miré y me dijo, mira, José Luis, te voy a hacer entrega de unos documentos, los tengo aquí, que solo tú puedes tener. Porque hemos decidido que solo tú puedes hacer llegar al planeta Tierra el mensaje que aquí está escondido. Entonces, yo con mucho gusto, aunque un poco sorprendido, de que en el McDonald's me conocieran, ¿verdad? Cogí los documentos que están aquí y los he estudiado. Lo voy a poner aquí en grande también para que lo podáis ver. Estos 4 documentos, al parecer, lo que quería este ser era decirme y mostrarme la forma que tienen los extraterrestres y las razas que nos visitan en el planeta Tierra. Y es ahí donde la matan. Porque esto no lo vais a ver ni en el telediario, ni en ningún Sálvame Deluxe o ningún programa de cocina, ni ninguna cosa de esas. Entonces me entregó estos 4 dibujos. El primero no me sorprendió mucho, que es este de aquí, ya que este más o menos son conocidos, ¿no? Son los putos reptilianos. La peculiaridad de estos putos reptilianos, y esto sí que no lo conocía yo a fondo, es el arma que aparece. Llevan un arma muy potente y la segunda cosa interesante es esa especie de aura que llevan por encima, llevan como una especie de aura, ¿no?, que les protege. En este caso, como de color marrón o lila, ¿no?, lo llevan por todo el cuerpo y se supone que lo que pretendía decirme este ser era que estos reptilianos no se les puede cazar ni se les puede matar, que son pues muy peligrosos, ¿no?, por el arma que tienen. El otro que vi, me llamó la atención, fueron los almendra gorda. Tienen una almendra descomunal, ¿eh? Tienen un cuerpo marroncillo o tal, pero lo peculiar aquí es que las naves extraterrestres de esta gente son exactamente igual que sus almendras. Y es ahí donde hay que poner mucho ojo cuando estás visualizando el cielo. Si ves una nave con esa forma, ya sabes que van a bajar los almendra gorda a intentar violarte o hacer algo contigo que Dios quiera no ocurra. El siguiente dibujo que me presentó
que me llamó mucho la atención porque yo no conocía a esta raza, ni mucho menos, los carapán. Tienen toda la cara de lo que es una barra de pan. Todos y con unas pequeñas antenas, que son lo que utilizaron para comunicarse entre ellos, ya que vemos que no tienen boca, o en este principal se puede ver un pequeño puntito ahí, pero creo que esta gente, obviamente, al ser barras de pan, se van a comunicar de forma con las antenas telepáticas, ¿no? ¿Qué podría poder decir? Y la última, y es aquí ya donde la matan, son los sin dientes. Son unos seres verdes sin dentedad. No tienen dientes. Y al parecer, como no tienen dientes y carecen de esa característica que tienen los seres humanos para comerse los Big Macs o lo que sea, pues parece ser que tienen un embudo en la cabeza donde se les introducirá, de alguna forma, suponemos, la comida y el alimento. También hay una nave de color naranja que parece que los está esperando. Pues ese es el mensaje que al parecer me quería dar un señor extraño en el Ronald McDonald mientras, cuando me disponía a comer, ¿verdad? Estas obras yo creo que es peligroso que estén en mis manos, por ello las voy a poner en el eBay. Aquí abajo tenéis los enlaces de estas obras o de estos documentos que yo no quiero que estén en mis manos, no sea que baje de repente o que venga un hombre de negro o un puto hombre sin dientes o lo que sea a mi casa y me vea las obras. No quisiera yo que me pasara una cosa. Entonces aquí abajo tenéis las obras en eBay, si alguien la quiere. Si no, pues que se pierdan en el limbo. Bueno, sin más, hasta el próximo videoprograma.